Miércoles de ceniza. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, del versículo 1 al 6 y del 16 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando hagan limosna, no vayan tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando oren, no sean como los hipócritas, que quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad les digo que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no los hombres, sino tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos con el miércoles de ceniza, con la liturgia de la ceniza, el itinerario cuaresmal de 40 días que nos llevará al triduo pascual, memoria de la pasión y muerte y resurrección del Señor, corazón del misterio de nuestra salvación. Es un tiempo propicio en que la Iglesia invita a los cristianos a tomar una conciencia más viva de la obra redentora de Cristo y a vivir más profundamente el propio bautismo. De hecho, en este periodo litúrgico, el pueblo de Dios desde los tiempos primeros se alimentaba con abundancia de la palabra de Dios para reforzarse en la fe. Los 40 días de la cuaresma nos recuerda los 40 días del diluvio universal, que concluyeron con el pacto de alianza establecida por Dios con Noé y de este modo con la humanidad. Los 40 días de permanencia de Moisés en el monte Sinaí, a los que siguieron el don de la tabla de la ley. Los 40 días que Jesús pasó en el desierto, orando y ayunando, antes de emprender su misión pública. Nosotros emprendemos también hoy un camino de reflexión y oración con todos los cristianos del mundo, para dirigirnos espiritualmente hacia el Calvario, meditando en los misterios centrales de la fe. De este modo nos prepararemos para experimentar, después del misterio de la cruz, la alegría de la Pascua de la Resurrección. En este día, miércoles, se impone la ceniza. Es un rito que es acompañado por dos fórmulas llenas de significado que constituyen un apremiante llamamiento a reconocerse pecadores y a volver a Dios. La primera fórmula dice: recuerda que eres polvo y polvo has de volver. Estas palabras recuerdan la condición humana sometida al signo de la caducidad y quieren llevarnos a poner únicamente la esperanza en Dios. La segunda fórmula se remonta a las palabras pronunciadas por Jesús al inicio de su ministerio: conviértanse y crean en el Evangelio. Es una invitación a hacer de la adhesión firme y confiada al Evangelio el fundamento de la conversión. La vida del cristiano es vida de fe, fundamentada en la palabra de Dios.
en las pruebas de la vida y en cada tentación. El secreto en la victoria consiste en escuchar la palabra de verdad y en rechazar con decisión la mentira, el pecado. Ese es el programa central del tiempo de Cuaresma: escuchar la palabra de Dios, vivirla. Esto nos llevará a rechazar el pecado que envenena a la humanidad, que es la puerta de todos los males. Es urgente, por tanto, volver a escuchar en estos 40 días el Evangelio, la palabra del Señor, la palabra de verdad, para que cada uno de nosotros como cristianos se refuerce la conciencia de la verdad que nos ha dado para vivirla y ser sus testigos. La Cuaresma nos estimula a dejar que la palabra de Dios penetre en nuestra vida y a conocer de este modo la verdad fundamental: quiénes somos, de dónde venimos, a dónde tenemos que ir, cuál es el camino que hay que tomar en la vida. El camino cuaresmal nos permite mirar con nuevos ojos a los hermanos y a sus necesidades. Quien comienza a ver a Dios, a contemplar el rostro de Cristo, ve en los otros a un hermano, descubre al hermano y sus necesidades. Por este motivo, la Cuaresma, escuchando la palabra de Dios, es un momento propicio para convertirse al amor. Ante los terribles desafíos de la pobreza, la indiferencia y el encerrarse en el propio egoísmo, aparece como un contraste la mirada de Cristo. Nos invita a Jesús al ayuno, la limosna y la oración. La Iglesia lo propone de modo especial en este tiempo de Cuaresma. Es una ocasión propicia para conformarnos con la mirada de Cristo y para vernos a nosotros mismos y a los demás. Con este espíritu entramos en el clima de la Cuaresma. Que sean días de reflexión y de intensa oración a los que nos dejemos guiar por la palabra de Dios, que la liturgia nos propone abundantemente, que sea un tiempo de ayuno, de penitencia y de vigilancia sobre nosotros mismos, conscientes de que la lucha contra el pecado no termina nunca, pues la tentación es una realidad de todos los días. Que la Cuaresma sea, a través de la limosna, una ocasión sincera para compartir los dones recibidos con los hermanos, para prestar atención a las necesidades de los más pobres y abandonados. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.